Muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva jornada de esta Liga Adelante 2014-2015 con el Real Sporting de Gijón. Jornada número 28, nos visita la Unión Deportiva Las Palmas, que viene de la mano de El Pollo Guanz. Por favor, pasaros por su canal, lo tenéis en la descripción, un tío de puta madre. La verdad que lo grabamos ayer viernes a las 2 y pico de la mañana, porque bueno, fue cuando tuvimos tiempo para poder hacerlo. No tuve tiempo entre semana y la verdad que, pues, un placer que me haya querido colaborar, que me haya querido ayudar y que es un tío de puta madre. Así que ya sabéis, tenéis su Twitter, pues, en el título del vídeo y tenéis su canal en la descripción. Pasaros por allí, muchísimas gracias, Poyete. Una vez dicho esto, ya estáis viendo cómo vamos poniendo la alineación. Tenemos que quitar a Cuellar, tenemos que quitar a Nacho Cases, tampoco podemos tener a Barrera. Vamos aquí apañando como podemos. Estamos poniendo, pues bueno, un mediocentro con Mandy y Sergio. Por banda derecha, Juan Muñiz, porque Carmona el otro día contra Valladolid me pareció lamentable. Bueno, no más de lo habitual, pero en exceso. O sea, siempre suele ser bastante penoso, pero en esta ocasión fue, si cabe, un poquito más. Y Guerrero en punta, porque Carlos Castro, pues bueno, principalmente lo veo muy bueno, pero no lo veo un delantero que sea de desgaste, que pueda en segunda desgastar mucho a las defensas, porque Carlos Castro, si os fijáis, el mayor rendimiento lo saca cuando entra en las segundas partes, que siempre caza algún golín, que siempre está por ahí con la caña, entra fresco, los defensas están cansados. Eso es un punto muy a tener en cuenta bajo mi punto de vista. Una vez dicho esto, pues bueno, recordar que la semana pasada perdimos contra el Valladolid, un 3-0, un partido un tanto, para mí, un castigo durísimo. No creo que el Sporting mereciera perder por tanta diferencia, pero ahora vamos a centrarnos en este partido, donde si ya veis los primeros clips, las primeras jugadas, y la primera jugada iba a llegar en esta ocasión. Aquí veis el balón interior de Johnny que lleva la pelota, la pisa y con pierna derecha se la coloca muy bien a Castro para colocar el 1-0. La verdad que un gol muy bonito, un fallo ahí un poquitín del Pollo Guanz intentando sacar la pelota de puerta con un poquitín de, bueno, intentando sacar la jugada. Recuperamos la pelota y muy rápido se la pusimos a Johnny para que con esa buena filigrana pisando la pelota, acomodándose a la pierna derecha pese a ser zurdo, y la coloca muy bien por del lado de Castro, ¿vale? Colocamos el primer gol, el 1-0 en el marcador. También decir que la venta de entradas para el partido de mañana está siendo abrumadora. El estadio va a estar hasta la bandera, domingo a las 7, recordad. También tenéis a las 12 un Betis-Valladolid, que bueno, también es un partidazo de la zona alta de la Liga Adelante. Y sobre todo también recordar que el Sporting, pese a haber perdido la semana pasada, tampoco se puso tan fea la cosa, porque conseguimos que los demás, bueno, conseguimos no, resultó que los demás equipos tampoco ganaron, tampoco sumaron demasiado y sigue la zona alta a un punto. O sea, básicamente estamos a un punto del primero y bueno, empatados hay varios equipos. Ojo a la jugadora del Pollo Guanz, que la tiene ahí con Araujo, y que bien Alberto saliendo con todo para taponar el golpeo del delantero centro de Las Palmas. Una buena ocasión por parte del Pollo, que la elaboró de cine, pero bueno, ahí estuvo muy rápido Alberto y de nuevo aquí pues para atrapar. Para el córner, rapidísimo. Vamos a ver con el siguiente clip. La tiene ahí Mandy el balón interior para Guerrero. Guerrero que la lucha, la pugna, la lleva. No, se hace con él, la tiene ahí Tami jugando de cara. Muy bien, intentando sacar la pelota ahí el Pollo Guanz. Pero ahí comete el error de dar la pelota por el centro. La pilla Endy para Guerrero. Y Guerrero de primeras con pierna izquierda empalándola. Segundo error del Pollo, está pegando, está castigando mucho el Sporting esos errores. Estamos ahí dando con la caña arriba. Sabemos que el Pollo es un jugador que le gusta jugar muy bien al fútbol, le gusta sacar la pelota jugada, y tenemos que hacer una presión en la zona media alta muy intensa para evitar, pues eso, que nos elabore las jugadas desde atrás. Con esto, pues estamos ya teniendo bastantes buenas sensaciones y hemos conseguido cazar dos bolitas ahí arriba muy bien para que, bueno, el Pollo se le ponga la cosa bastante difícil. Un buen inicio de partido, un 2-0 muy bueno. Y bueno, vamos a seguir hablando un poquitín de lo que viene siendo el Sporting. Las lesiones están ahora mismo ya cayendo con todo el peso de la ley sobre el sportingismo, sobre el Sporting. El Pichu Cuellar primero, Alex Barrera después, y ahora Nacho Cases con esa lesión de rodilla que le va a tener fuera, pues por lo menos dicen que hasta abril. Es una auténtica putada, porque Nacho Cases ya sabéis que está siendo el mariscal de medio del campo junto con Sergio Álvarez, que para mí hacen los dos una pareja de baile espectacular. Mientras estáis viendo el jugadón del Pollo, o sea, espectacular la jugada que me hizo, vaya ocasión que acaba de tener. Pero bueno, decir que lo de Nacho Cases, esperemos que, sobre todo, que cuando se recupere vuelva a tope, porque si le necesitamos para la parte final de la liga, sobre todo para si hay unos hipotéticos playoff o algo así, porque a lo mejor el ascenso directo no es posible o está muy caro, pues necesitaremos que esté al 100%. El Pichu, pues bueno, Alberto, la verdad que el otro día para mí no tiene culpa, salvo a lo mejor en el gol primero de Hernán, porque bueno, básicamente el aire le mete el balón ahí entre la defensa y el portero y claro, ahí o sales a tapar muy bien o no haces nada. Entonces, claro, como que se quedó un poquitín atraspillado y al final pues fue que nada.
Dicho esto, bueno, estamos al filo del descanso y veis una nueva ocasión donde, bueno, Danny Day se tira con todo, al final que hay un rechazo y casi con la opción de la recuperación de bola metemos la pelota al fondo de las mallas. Una buena ocasión donde ya se acaba el pollo Gómez, minuto 45, añadió 5 en la primera parte del colegiado, estas mágicas cosas del FIFA que añaden 5 casi siempre. Y ahí veis la jugada que me estaba haciendo de puta madre con Momo por banda derecha, pero bueno, ahí va a llegar muy bien Luis Hernández para recuperar la pelota y que el colegiado pitara el descanso. Una primera parte donde nos pusimos con un 2-0, un 2-0 que pudo ser perfectamente un 0-2 porque visteis las ocasiones que tuvo también el pollo. Nosotros aprovechamos dos errores puntuales que tuvo a la hora de elaborar la jugada desde atrás y bueno, pues hicimos pagar caros ahí con Johnny y Guerrero, minuto 10 y minuto 26. Y bueno, vamos a ver qué pasa en la segunda parte donde ya saca de medio ahí el pollo Guanza. Ahí veis que bien sale ya con Nauzeta Alemán elaborando la jugada. Madre mía, qué bien el pollo tirando de un taquito perfecto para Araujo. Araujo que se coloca dentro del área, Araujo pugnando la latina. Araujo, ahí veis la serie de rechaces. Al final conseguimos achicar la pelota y vamos a ver qué pasa aquí ahora con Johnny. Johnny que sale por la banda izquierda muy rápido. Johnny le metieron una actualización donde le subieron la velocidad y bueno, nos viene de cine. Ahí ves de nuevo recuperando la pelota que habíamos perdido. La tiene Dani Endi, pisaria, Dani Endi, la va a salir de Dani Endi. Y ojo cómo la saca el pollo bajo palos, espectacular. El último defensa sacándola ahí en segada. Una muy buena ocasión donde Johnny ahora vuelve a dejarse a Endi. Endi con la pelota, Endi la lleva, Endi busca el pase atrás para Juan Muñiz y puede haber penalti. Puede ser que sí, puede ser que no. Ahí dejo la jugada para la Moviola. De nuevo Guerrero, Miguel Ángel, el chino Talaverano ahí la pierde. Recupera el pollo Guanz, la lleva ahí con Julio por dentro. Julio, balón largo ahí para Araujo y ahora se viene la jugada polémica del partido, señores, atentos, va a salir a Araujo y ese balón entra o no entra. Voy a poner varias repeticiones para que intentéis vosotros valorar en comentarios si entra o no entra. Yo creo que sí entra, o sea, la jugada es muy rápida, ahora vais a verla a cámara lenta. Yo creo que entra clarísimamente. ¿Veis cómo la pelota bota dentro? O sea, es que bota dentro. Por favor, bota dentro. Es la primera vez que me pasa en el FIFA y creo que es muy merecedora de aparecer ahí, pero bastante analizada. Quiero en comentarios vuestra opinión mientras que estáis viendo una buena falta de Juan Muñiz ahí al borde del área, minuto 73, que para Casto con una mano increíble. Y veis cómo se marca un sprint bajo palos para llegar al otro palo y tirarse abajo. Una buena mano, una parada muy buena realmente. Y bueno, estaba el partido bastante roto ya, minuto 70 y pico. Íbamos a volver aquí, iba a entrar Pablo Pérez y Santi Jara por Sergio Álvarez y Endi, mientras que también iba a meter ahí a Viera, gente bastante sana como Valerón, ahí el pollete. Valerón que claro, ya sabéis que físicamente está muy bajo, obviamente por la edad, pero técnicamente sigue siendo un dios y un jugador que tiene todos mis respetos desde siempre. Vamos, desde siempre, o sea, es un señor del fútbol para mí, Valero. Y bueno, minuto 77, ahí vais a ver la recuperación por parte de Juan Muñiz, la tiene Johnny. Johnny que la lleva por banda, Johnny que sigue con la pelota, Johnny atrás para Juan Muñiz adentro para Guerrero, Guerrero adentro para Mandy. Mandy el taquito para Santi Jara y Santi Jara que buscaba el golpeo, que paró muy bien Casto, una nueva ocasión elaborando la jugada muy bien. Iba a ser un córner ahí que, bueno, vamos a tener una nueva ocasión. El partido estaba bastante en plan pollo, ataque, el OP contraataque. O sea que tampoco iba a ir muy allá. Vamos a buscar el córner con Johnny que tira al centro. Llega Santi Jara de cabeza, despeja muy bien ahí entre la zaga y el cancerbero tal. Pero al final le queda el rechazo a Bernardo, que con una volea impepinable la coloca al fondo de las vallas. Minuto 80, vaya voleón de Bernardo, o sea, central que puede que sea que tenga 30 y pico de tiro. Ahí veis primero cómo remata con la izquierda pegándole una patada a la espalda al defensa y luego le queda para su pierna buena a la derecha donde la empala muy bien la engancha, la verdad, y con tanta gente por delante es muy difícil que vaya a puerta y ha sido un golpeo, bueno, perfecto, o sea, para un central perfectísimo y para un central más aún siendo de liga adelante y más aún que, bueno, los stats principales de Bernardo, como sabéis, son cabeza, fuerza y físico, o sea, realmente no tiene ni velocidad, ni tiene demasiado pase, ni demasiado tiro. Con lo cual, es un gol muy a tener en cuenta. Minuto 80, colocamos el tercero, un resultado para mí completamente injusto. Pero bueno, es lo que hay, esto es FIFA. Y como sabéis, pues no siempre gana el que más o mejores ocasiones tiene, sino que a veces, pues bueno, te anulan un gol fantasma, el portero rival está enchetado y bueno, pues resulta que es así, ¿no? Ahora sí, minuto 90, Poyete no bajaba los brazos, veis el balón buenísimo ahí para Nauzeta Alemán, sale el portero, tira la vaselina y ojito que por poco colocaba el 3-1 con esa vaselina que toca el lateral de la red. Una ocasión bastante clara, el portero estaba completamente vencido, el defensa se tiró con todo, pero la pelota salió al lateral de la red, donde la portería estaba completamente vacía. Y ojo, la última jugada del partido, ahí veis a Lora como falla, le queda la pelota a Ino Tambiera, que va a encarar ahí a Bernardo que va abajo, y hay penalti en el 90, penalti que realiza Bernardo, muy bueno el regate ahí del pollete, y al final pues la amarilla para Bernardo, que si fuese en la realidad, recordar que acarrearía suspensión. Lo cual, bueno, pues tarde o temprano llegará, pero ojalá sea más bien tarde que temprano.
Iba a ejecutar el penalti ahí el Pollo Guanz. Ahí vamos ahí bajo palos Alberto, el pelirrojo, el dorsal número 10. Iba a tirar la pena máxima. Ahí lo veis, Araujo, Araujo, pierna derecha. Y Araujo que bate perfectamente Alberto para colocar el 3-1 en el marcador, que ya iba a ser definitivo porque no iba a haber tiempo para más. Pide calma ahí el Poyete. Claro que sí, Poyete. Sabes que mereciste más, lo sabes. Pero bueno, es que esto ya sabéis que, bueno, yo tuve dos balones que recuperé muy bien arriba, luego aparte del córner. Y bueno, aparte, pues bueno, el Pollo tuvo ese gol fantasma, tuvo varios mano a mano también con mi portero, tuvo, bueno, muchas ocasiones, un partido sobre todo de muchas ocasiones, y que ojalá mañana podamos ver en el Molinón. ¿Qué decir? Pues sobre todo que Poyete tuvo muy mala suerte. Para mí realmente mereció más, mereció sobre todo ese gol fantasma, que quiero ver en comentarios vuestras opiniones, quiero ver qué me decís, a ver si fue gol para vosotros, si no lo fue. No sé si la calidad será demasiado baja, porque claro, al ampliar tanto el vídeo, pues será bastante y es una putada. Pero bueno, al final 3-1 para el Sporting, 3-1 para mi Sporting. Muchísimas gracias, Pollo, sobre todo pues por eso, porque grabamos súper tarde ayer por la noche. Aparte, habíamos jugado varios partidos, pero bueno, realmente creo que el primero siempre es el más no sé, el más genuino, el más natural, y que además pues que realmente salió un partido con muchísimas ocasiones, con jugadas súper extrañas, con eso, con ese gol fantasma que tanta polémica arrastrará durante la semana. Y bueno, pues nada, tíos, como siempre deciros que si os gustó el vídeo, pues se agradece muchísimo vuestro like. También quiero que os paséis por el canal del Pollo y que, bueno, pues que os suscribáis, que es un tío de puta madre, y que además, que bueno, merece mucho la pena su canal, tiene muy buen contenido. Y también tenéis su Twitter, como he dicho, en el título, el @elpolloone. Una dicho esto, señores, pues nada, vemos mañana a ver a las 7 de la tarde qué podemos hacer en el Molinón. Vamos a ver con el Estadio Estrabandera qué tal se porta la afición y qué tal se porta el equipo. Esperemos que las bajas no sean demasiado claves. Y nada, tíos, nos vemos en próximos vídeos. Un abrazo a todos. Vamos, Guaje, vamos, Sporting. Push a Gijón, push a Sporting. El Guaje for the win, y na pack y na flag. Venga, tíos, ahí dejo las estadísticas y las valoraciones de los jugadores. Un abrazo, chao.